levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre, tu merecedor y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre, grande Dios, hace todo.
victorioso. Yo quiero más de ti, Señor. Que se escuche tu voz. Nuevamente queremos más. Queremos más. Díselo con todo tu corazón. Venga. Queremos más. Prepárate para cantar con todo tu corazón. Poderoso. Agradecele con todo tu corazón. Acompáñeme a Mateo capítulo 12, verso 10. Y he aquí había allí un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Viene la primera pregunta, porque son dos. Primero, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahorita lo leímos, este verso. El día de reposo, las leyes del día de reposo prohibían el trabajo lucrativo. Es decir, llegó el día de reposo, el día sábado, prohíben el trabajo lucrativo. Está prohibido las diversiones ligeras y todo lo ajeno a la adoración y a la piedad. Es decir, el día de reposo fue santificado para adorar exclusivamente a Dios. No hay que hacer otra cosa más que adorar a Dios. Pero recordemos ustedes y yo, hablando de cosas piadosas, la palabra piedad, que significa devoción a las cosas santas. Y aquí hay vidas piadosas. Desde que venimos a Cristo, somos hombres y mujeres piadosos en Cristo. Tenemos que tener devoción a las cosas santas: su palabra, venir al templo, ayudar al prójimo, adorar a Dios, serle fiel hasta la muerte. Y en el día de reposo, ser activo, o sea, estar en activo, en movimiento, tener una vida productiva, no era malo en sí mismo. Pero corromper en el día de reposo, según ellos, la misericordia y la adoración a Dios, era una perversión del designio original para los líderes religiosos. Estaban en la sinagoga adorándolo. Ahí estaba Jesús. Pero veían al hombre y decían: no podemos interrumpir la adoración, porque aquí está, no debemos ayudar a un hombre que está en necesidad, porque estamos adorando a Dios. No debemos hacer ninguna obra buena, porque estamos adorando a Dios. Nosotros creemos y enseñamos que los reglamentos del Antiguo Testamento que gobiernan las observancias del día de reposo son aspectos ceremoniales, pero no morales. Son aspectos únicamente ceremoniales, pero no morales. Recordemos ustedes y yo, deténgase conmigo ahí. No lo vemos, Romanos capítulo 2, ¿verdad? 15. Nos enseña la Escritura que Dios, que es el dador de la vida, puso su ley moral en el hombre. En todos los hombres, sin excepción, o sea, todo ser humano tiene la ley moral de Dios en su vida.
Por eso usted, aún no siendo cristiano, usted cuando iba a comprar algo a la tienda, usted, aún no siendo cristiano, usted le dice, vamos a robar. Y dice la persona, aún no siendo creyente, dice, no, es que yo no robo. ¿Cómo sabes que no tienes que robar? ¿O cómo sabes que no debes robar? ¿Por qué sabes que es malo? ¿Por qué sabes que es malo tomar algo que no es tuyo, etcétera? Porque tenemos la ley moral de Dios en el corazón. Me detuve un momento en el tema. ¿Están aquí, hermanos? Y es aquí donde muchos se confunden. Porque dicen, la esposa que es creyente y el esposo que no es creyente, o sea, en ese matrimonio, esposa creyente, esposo incrédulo, dice la esposa, no, en algunos de los casos, ¿verdad? Sin generalizar, dicen, no, hermano, yo prefiero que esté así mi esposo. Mire, es tan bueno, trabaja, provee para la familia, gran padre, etcétera, aunque no sea cristiano, pero prefiero que sea así. No. Y es cuando dicen, bueno, lo importante es ser bueno, ¿no? Lo que pasa es que ese, usted lo sabe, ese hombre que tiene la ley moral de Dios, que no es creyente, nunca le va a decir a la esposa cristiana, vamos a orar juntos, por más bueno que sea. Nunca le va a decir, vamos al templo a adorar a Dios, porque no tiene a Cristo en su corazón. Todos tenemos la ley moral, pero solo los que son verdaderos adoradores y ayudan al necesitado son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Mismo caso, está el registro en Lucas capítulo 6, versículo 9. Acompáñenme en su Biblia, Lucas 6, verso 9. Estoy en esta primera pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Lucas 6, 9. Entonces Jesús les dijo. Jesús responde con otra pregunta. Lucas 6, 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Lícito significa, ¿es permitido? Ahora, ¿a quiénes preguntó Jesús? A los líderes religiosos. Y en el registro, en el contexto, nos habla que son los escribas y los fariseos. Estaba Jesús ahí, los líderes religiosos, escribas y fariseos, y el hombre de la mano sin vida, el hombre de la mano seca. Estaban los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La palabra fariseo se deriva de un vocablo que significa separatistas y se traduce los apartados. Eso significa fariseos, separatistas, apartados. Ahora, no eran apartados, no eran separatistas en el sentido de que se aislaran de la sociedad. No, no se aislaban de la sociedad, sino que eran separatistas los fariseos en el sentido puritano. Es decir, ellos, los fariseos, ¿verdad?, guardaban un celo, un gran celo por la pureza ritual, por todas las ceremonias, según la ley mosaica. No se diga de sus tradiciones, ellos eran los fariseos, ahí estaban ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre los condenó a los fariseos porque le daban más importancia a lo exterior que a lo interior. Nos dice la Escritura que ellos amaban orar a las puertas de la iglesia para ser vistos de todos los hombres. Cuando ayunaban los fariseos, ellos demostraban que estaban ayunando. En otras palabras, esto lo digo yo, ¿verdad? Estoy ayunando y traía una cara yo así, mire, para que todos me vieran que estoy ayunando. Y Cristo dijo, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Lo que más nos debe de importar a nosotros es lo que Dios está observando, que Dios me está viendo a mí. Aunque yo no reciba el reconocimiento de la gente, lo más importante es el reconocimiento de Cristo sobre mí. Allí estaban los líderes religiosos cuando Jesús les dice, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Por lo general, los fariseos eran los oponentes de Jesús. Por lo general, los fariseos eran hombres de negocios antes que ser sacerdotes y levitas.
Por lo general, la mayoría de ellos, los fariseos, ejercían la jurisdicción tanto civil como penal de acuerdo con la ley judía. Hermanos, hermanas, eran unas de las mentes más brillantes. No eran cualquier persona. Y es a ellos a los que Jesús les hace esta pregunta. Ellos estaban viendo al hombre como una carnada, al hombre de la mano sin vida. Hay que analizar este caso. En su pregunta que Jesús hizo a los líderes religiosos, Jesús enfatizó la verdad acerca del sábado. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo con esta pregunta, sin respuesta, entre comillas, porque ahí está implícita la respuesta. O sea, si tú lees esta pregunta, ¿es permitido hacer el bien a alguien? No importa cualquier día, ¿ustedes qué van a decir? No, hermano, el sábado no hay que hacer el bien. Nada más de lunes. Yo soy semana, ¿cómo le dicen? ¿Inglesa? Yo soy semana inglesa. A mí no me molesta el sábado y domingo. Yo ese día no ayudo a nadie. Nada más que tenemos aquí una contradicción. Porque todo creyente, ¿cuántos creyentes en Cristo vemos aquí? Desde el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y uno de los dones espirituales es el don de reparte con liberalidad. Y ese está vigente. Ya ve que de pronto andamos buscando los dones espectaculares, el de milagros, sanidades, ¡oh, tremendo! Y el de reparte con liberalidad, ¿qué pasó? El de misericordia, que es un don vigente. Si hacemos una campaña, me detengo. Para los que dicen, bueno, ¿qué es una campaña? En aquellos años del año 1535, de los que venimos algunos, las campañas eran un evento masivo afuera, al aire libre, poniendo una carpa en algunos de los casos, y eran días enteros de predicación y de alabanza para que la gente escuchara el Evangelio. Imagínense que hiciéramos una campaña de venga, no por su milagro, venga, porque vamos a hablar del don de misericordia, del don de reparte con liberalidad. Como que no es muy espectacular, pero es uno de los dones espirituales. Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 12, ahí nos habla de todos estos dones espirituales. Nunca hay un día malo para hacer algo realmente bueno. ¿Están de acuerdo? Jesús expuso la hipocresía de ellos al mostrar que le presentaban mayor importancia a sus posesiones personales que a un hombre necesitado. Y van a ver por qué, vamos a ver. Y gracias a Dios por su palabra. Viene la segunda pregunta, Mateo capítulo 12, versículo 11. Mateo 12, 11. Él les dijo, o sea, Jesús, Mateo 12, 11. ¿Sí me sigue en su Biblia? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, o sea, un animalito, y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Quién de nosotros no lo haría? ¿Verdad? Si usted tiene un pajaritos, si a alguien les gusta los pajaritos, ¿verdad? Está la jaulita y si hace frío, que duerma adentro, ¿verdad? Los cuidamos a los animalitos, que es parte de la gracia común de nuestro Dios. Dicho sea de paso, tan malos somos, como dijo Cristo en Mateo 7:11, ustedes siendo malos, ni siquiera merecemos la gracia común de nuestro Dios, el sol, la luna, las estrellas, los animalitos, y muchos de ustedes están tan apegados a los animalitos, ¿verdad que sí? Croquetas, y no, al mejor no hay frijoles en la casa, pero sí hay croquetas, ¿verdad? El mejor veterinario, etcétera, ¿no? ¿Quién de nosotros no va a ayudarle a un hombre, a una mujer? No importa cuál día sea, el Señor les está poniendo este ejemplo acerca de los animalitos. Si cae un animalito tuyo en un pozo, ¿no le vas a ayudar? No importa que sea día de reposo. Lo que sucede es esto, hermanos. Volvemos a ese momento. En la sinagoga, Jesús ahí, los líderes religiosos, el hombre de la mano sin vida, el hombre de la mano seca, paralizada, y los fariseos hacían esto.
Llegaban el día sábado a la sinagoga. Ya hasta le hice así, ¿verdad? Llegaban el día sábado a la sinagoga y veían al hombre necesitado de algo y empezaban. Tenemos que analizar este caso el día de mañana porque hoy es día de reposo. Hay que analizar este caso. Se terminaba el día de reposo, llegaba el día siguiente, se juntaban los líderes, las mentes más brillantes que conocían la ley del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, etcétera, y comenzaban a discutir entre ellos, a debatir el caso. ¿Deberíamos ayudar a este hombre? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas? ¿Deberíamos ayudarlo? Yo no sé si hablaban así, pero yo estoy hablando así, ¿verdad? Ahora, hermanos, mis hermanos, Cristo nunca les dijo, sánenlo. Él solamente les estaba diciendo, no lo vas a ayudar. Nunca les dijo, sánalo. ¿Cierto o no? Usted ve una persona con una silla de ruedas que va a entrar, etcétera, o donde esté una persona imposibilitada. ¿Usted qué hace, hermano? Inmediatamente, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Ayudarlo? Oye, ¿sabes que hay una persona que no tiene un brazo, etcétera, tiene problemas en sus pies, sus manos, algo, no tiene su vista? Hay que ayudarlo. Inmediatamente la reacción natural es ayudarlo. Cristo no nos dice, sánalo. Si Él quiere, el Señor puede hacerlo. Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Él sí puede hacer lo que Él quiere en su voluntad. Pero el Señor lo único que está diciendo es, ayúdalo. Ayúdalo. Yo les pregunto, mis hermanos, yo me gozo con la palabra del Señor realmente. Realmente este caso, o sea, el punto en cuestión era ayudar o no en el día de reposo. ¿Realmente merecía análisis? ¿Merecía debate? No. El enfoque legalista adoptado por los líderes religiosos claramente descuidaron, los líderes descuidaron los actos de compasión y de amor a los necesitados, no importando el día que fuera. Y la misma pregunta sigue vigente el día de hoy. Ahora, mismo Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17, dice la Escritura: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque ese es el tema en esta mañana. Hagamos el bien como Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Cristo es nuestro ayudador. Y de lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Mateo 12:8, de gracia también vamos a dar. Gratuitamente recibí la ayuda de Cristo, la salvación, alguna sanidad, algo recibí de Cristo, la provisión. Gratuitamente voy a compartir también a otros. En este Santiago 4:17, negarse a hacer el bien es tan grave como hacer el mal. Negarse a hacer el bien es tan grave, es pecado como hacer el mal. Porque yo puedo decir, yo no robo, yo no esto, yo no le hago mal a nadie, etc. Sí, pero no estoy ayudando. Sí, Gerardo, pero no estás ayudando a nadie. Es tan grave esto. Santiago pone en claro la mente de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios? En este Santiago 4:17. Ya que sabemos estas cosas, ¿qué sabemos? Que tengo que ayudar, que tengo que amar. ¿Cuál es el segundo y grande mandamiento, mis hermanos? Amarás a tu yo como a ti mismo. ¿Así dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es semejante. Entonces, ya que sabemos estas cosas, dice Santiago, nosotros somos responsables de hacerlas. Ya somos responsables. Y luego ves, sí es cierto, el buen samaritano. ¿Qué no pasó el sacerdote? Vio al hombre herido y que pasó de largo. Es que ya va a ser la hora del culto, tengo que llegar temprano. Y pasó de largo. El levita,
Bueno, acuérdense que los levitas no solamente eran los músicos, o sea, ellos ayudaban en las labores, en todas las labores del templo, en todas. Vio al hombre herido, pasó de largo, pero llegó un hombre, un buen samaritano, y no solamente dio lo que tenía, lo recogió y le dijo al hombre al que lo iba a atender, le dio más, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré por ayudar a ese hombre. Al igual que los fariseos, los escribas y las mentes brillantes, mis hermanos, por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, o sea, yo puedo venir a dar una cátedra de la compasión, de la misericordia, del amor, pero si no lo llevo a la práctica, le estoy diciendo al mundo que no le damos tanta importancia a esto. Soy un cristiano, entre comillas, estéril. Y todo creyente debe producir fruto. El Señor Jesucristo es el Señor de todos los días, incluyendo el sábado. Y si yo adoro a Cristo, que es Señor de todo, si Él hizo bien en sábado, si Él hizo bien en día de reposo, yo tengo que hacer el bien también en día de reposo, todo el tiempo. Amén, hermanos. Ahora, que quede claro, déjeme, es que tengo que decirlo, ¿verdad? Porque, y de pronto, que quedaron cabos sueltos. Yo nunca dije, cuando de interrumpir la adoración por ayudar a un hombre, yo nunca dije, ah, hoy es domingo, no, hoy no voy a ir al templo porque me voy a ir a repartir lonches ahí a la LIMS, en el horario del culto. Yo nunca dije eso, o sí dije eso. ¿Qué, hermano? Estoy haciendo, mire, soy el buen samaritano de aquí de Guadalupe. Cada cosa en su lugar. ¿Quedó claro? Cierro el comentario. Mateo capítulo 12, versículo 12. Mateo 12, 12. Acompáñenme en su Biblia. Mateo 12, versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, que un animalito. Por consiguiente, dice Cristo, es lícito, es permitido hacer el bien en los días de reposo. ¿Cuántos decimos amén? Si ahorita saliendo usted va camino a su casa, etcétera, encuentra, ve algo de la necesidad, usted inmediatamente, ¿verdad? Como decimos, una mano en el corazón y una en el bolsillo, ¿verdad? También. ¿Qué no es lo que dice Proverbios 3:28? No digas a tu prójimo, anda y vuelve que mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Porque luego este sabe, ¿no? Muy espirituales. Voy a orar por tu necesidad, hermano. Voy a orar. No, pues tú mismo ahí tienes la tapita de huevo, los litros de leche. Aquí el Señor me va a usar a mí para ayudarte a ti. Hagamos el bien como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Decimos amén, hermanos? ¿Cuántos alabamos al Señor? Desde luego que el Señor Jesucristo conocía los pensamientos de los fariseos, porque Él era Dios. Ahora, recordemos ustedes y yo que en su encarnación Jesús, aquí en esta tierra, porque fue hombre, pero sin pecado, nunca pecó ni por un segundo, siendo hombre. Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Pero aún en esta tierra, Jesús limitó en algunas ocasiones su omnisciencia a la voluntad del Padre mientras estuvo aquí. En algunos casos lo hizo, en otras no, pero en este caso sí hizo uso de su omnisciencia. Omnisciente quiere decir que todo lo conoce. Lucas capítulo 6, versículo 8. Lucas 6, 8. Mas él, o sea Jesús, conocía los pensamientos de ellos, de los fariseos, de los escribas, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, el hombre de la mano seca, levantándose, se puso en pie. Hasta ahí. Imaginemos esa escena, hermanos. Estaban ahí aquellos, y sí o no, oponiéndose a Jesús. Y Jesús le dice al hombre de la mano seca, levántate, ponte en medio. ¿Qué va a pasar, verdad? Obviamente ya conocemos el desenlace. Pero el Señor es el Señor de todo. Porque Cristo era el dador de la vida de ese hombre de la mano seca.
Y si Él le dio vida, este Cristo le dio vida a este hombre de la mano seca, solamente tenía su mano seca. Si tenía soplo de vida, su corazón, aliento de vida, ¿qué no podía darle vida a su mano? Claro que podía darle vida. Jesús puso de pie al hombre que tenía su mano seca con la intención de demostrar su señorío y su autoridad sobre cualquier regulación de fabricación humana que tanto defendían los fariseos. Defendemos el no hacer nada bueno en el día de reposo. Y Cristo hizo algo. Pone en medio a este hombre obedece y se pone de pie en medio. Cristo iba a demostrar su señorío sobre cualquier ley, sobre cualquier ceremonia. Y vino, por supuesto, la sanidad, el milagro. Mateo 12, versículo 13. Usted lo ve en su Biblia, hermano. Mateo 12, verso 13. Entonces dijo aquel hombre, Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada sana como la otra. Cristo es todopoderoso. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha hecho algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo? Amén. ¿Y sabe para qué? Para seguir dándole la gloria a Él. Para seguir sirviéndole a otros. El Señor hizo algo en mi cuerpo, el Señor me sanó, toda la gloria es para servirte, para adorarte y serte fiel hasta la muerte. Jesús le mandó al hombre que hiciera algo imposible en su condición actual, pero Jesús lo hizo. Ahora imaginemos los fariseos ahí, viendo ese milagro con poder. Mis hermanos, ¿qué aspectos podemos ver del Señor, que es Señor del día de reposo, aquí en este versículo? ¿Qué aspectos podemos ver usted y yo? La mano del hombre, podemos ver estos dos, la mano del hombre estaba seca, pero la misericordia de Dios estaba viva. Jesús todavía le había preservado el uso de sus pies a ese hombre para que se levantara y se pusiera en medio de todos o en medio de ellos. Y Dios lo usa para traerlo a la alabanza pública de Dios. O sea, lo puso en medio para que todos lo vieran, o los que estaban ahí lo vieran. Galatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Adoramos a Cristo, hermanos. Y otra segunda cosa, otro aspecto que podemos ver. Cristo a veces usaba la ceremonia. Usaba Cristo a veces estos métodos de imponer manos. Usaba diferentes métodos el Señor, como escupir en tierra, hacer lodo y ponerlo en los ojos de un ciego y que fuera y se lavara y regresara viendo. Esos eran métodos del Señor, eso solamente lo hacía Él. Pero Cristo, hermanos, en esta ocasión solamente dio la orden: sé sano. O extiende tu mano, y al extenderla, la mano le fue restaurada como la otra. Tuvo vida la mano. Esto es una señal, hermanos, de su gran poder de Cristo. De que Cristo puede hacer lo que Él quiere, Él es soberano. Cuando Él quiere, con quien quiere, como Él quiere y donde Él quiere. A Él la gloria. Amén. Jesús estaba ahí. ¿Y qué pasó con los eruditos? Y no lo decimos en forma de crítica, ¿verdad? Porque luego de pronto, oh no, están juzgando, etcétera. No, 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 por supuesto que no, pero ¿por qué tanta arrogancia? Nosotros tenemos que ser humildes como Cristo. Mateo 12, versículo 14, dice la Escritura: y salidos los fariseos, pues vieron el milagro, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Tremendo, hermano. Tremendo. Vieron al hombre que le fue restaurada su mano. Vieron el poder de Jesús. Y estos hombres, los fariseos, se van y van a empezar a tener su consejo para destruir a Jesús.
el ver el acto de Jesús de misericordia y de poder, los fariseos, hermanos, con esos corazones endurecidos que tenían los fariseos, no respondieron en adoración reverente. Al ver el poder de Jesús es, vamos a adorar a Jesús, vamos a adorar a Dios. Sino que fue un rechazo completo a Jesús y conspiraron contra él para asesinarlo. Esto es terrible. Ahora, todo estaba dentro de la voluntad del Padre, porque a eso vino Cristo. Él venía a morir en la cruz y lo hizo por amor a usted y a mí. Cristo murió por nosotros, amén. Y resucitó Jesucristo. Amén. Lucas 6, verso 11. Lucas capítulo 6, verso 11, dice la Escritura: y ellos, los fariseos, se llenaron de furor y hablaron entre sí, entre ellos mismos los fariseos, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Terrible, terrible. Ahora, hermanos, ¿qué fue más una violación del día de reposo? ¿Qué fue más una violación del día de reposo? ¿Que Jesús sanó a un hombre en día de reposo? ¿O que estos hombres, los fariseos, se llenaron de furor para el asesinato del Señor en el día de reposo? ¿Qué fue más violación? ¿Que Jesús sanara a un hombre en día de reposo? ¿O que estos hombres en sus mentes en el día de reposo cavilaran para asesinar a Jesús? ¿Qué fue más violación? Lo que estos hombres estaban pensando. Pero ellos decían guardar el día de reposo. Si en sus pensamientos estaban llenos de odio. Por eso Juan 4:24, Dios es espíritu. Justamente ese Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. O sea, Dios es invisible. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Significa en espíritu, con una actitud interior correcta. Porque yo puedo venir y cantar aquí, ¿verdad? Mire, quiere que le diga algo. Esto es lo más fácil. Yo puedo venir aquí y levantar manos. Yo dirijo la alabanza en mi iglesia. Yo soy el que grito, digo, canto, lloro. Eso es lo más fácil. Pero lo más importante es lo otro. Cuando tú levantas manos, ¿estás amando a tu hermano? ¿Estás ayudando a tu prójimo? Yo puedo estar ministrando, ¿verdad? Tremendo. Y la adoración y todo, oh, wow. Toca con ganas, ¿verdad? Como dicen entre los músicos. No, no, tremendo. Pero realmente estás con una actitud interior correcta. Eso cada uno lo sabemos, y Dios que conoce nuestros corazones. No hay hombre perfecto ni mujer perfecta, perfecto solo Cristo. Pero en Cristo podemos seguir adelante. Señor, ayúdame a ser un buen samaritano. Ayúdame a hacer el bien con todos. Entonces, ¿qué era más, dijimos, qué era más violación? Desde luego, lo que los hombres, los fariseos estaban pensando acerca o en contra de Jesús. Los fariseos, cuando Jesús puso en medio a ese hombre, los fariseos fueron humillados en público, algo que aborrecían. Jesús los humilló. Es que la Escritura es muy clara, hermanos. Al que se humilla, el Señor lo enaltece, pero al que se enaltece, será humillado. Dios al altivo lo mira de, pero al humilde lo atiende. Amén. Jesús sanó al hombre sin hacer trabajo. Estoy cerrando. Jesús sanó al hombre sin hacer trabajo. Porque luego te preguntas, ah, entonces lo pudieron acusar porque sanó. Jesús sanó al hombre sin hacer trabajo en el día de reposo. Porque Jesús no hizo ningún movimiento. Porque Él fue a la iglesia o a la sinagoga en día de reposo. Él cumplió. Él no interrumpió la adoración a Dios, Jesús. Ni siquiera trabajó, Él solamente dio la orden. Y el hombre recibió vida en su mano. O sea, no había manera de acusarla al Señor. Ninguna.
Y los fariseos, ¿qué pasó? Estaban desesperados y se llenaron de ira. ¿Verdad? Casi, casi le pasó como a Jonás, Jonás 4:4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué? Porque luego te enojas porque algunos son salvos. ¿Cómo? ¿Te enojas porque otros sí recibieron la sanidad? No, vamos a gozarnos con los que se gozan. Si a mí Dios no me ha respondido, Él es soberano, yo voy a seguir adorándolo. Si a otro hermano sí lo hizo, Dios le respondió, hermano, gloria a Dios. El Señor tiene sus tiempos. Hermanos, estamos cerrando el tema en esta mañana. El Señor Jesucristo, nosotros como creyentes, creemos que Él es nuestro sanador. Amén. Pero si nos vamos a morir en Cristo, tenemos que morir en Cristo, o el día que el Señor nos llame a su presencia, nos vamos a morir creyendo que Cristo es nuestro sanador, aunque nunca nos haya sanado. Que no es así, porque Dios nos ha sanado. Pero hay algo en el cuerpo que dice, ¿sabes qué? Veo que está avanzando la enfermedad, etcétera, etcétera, pero yo sigo creyendo que Él es mi sanador. Note que no dije, declaro que estoy sano. Yo nunca dije eso. Acepto mi condición, tengo una enfermedad, pero Cristo es mi sanador aunque no me sane. Él sabe por qué. Amén, hermanos. Hermanos en Cristo se fueron de esta vida y ya están con Cristo y nunca recibieron tal vez ese milagro, esa sanidad, pero fueron hombres y mujeres fieles al Señor, adorándolo hasta el último momento de su vida. Y son ejemplo para nosotros de un día estar así, Señor, te voy a ser fiel hasta la muerte y ayúdame a ayudar a aquellos que lo necesitan. Que no fue lo que dijo el apóstol Pablo, y quiero concluir. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien o hacer bien. No te canses, dice el Señor, de hacer bien. No te canses, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, saliendo ahorita, hermano, debo hacer el bien, debo hacer el bien. Y mañana lunes, si Dios nos da vida, voy a hacer el bien. He recibido el bien de algunos, sí, hay hermanos que me han bendecido. Yo también tengo que bendecir a otros. Tengo que ayudar a otros. Hermano, tenga la generosidad. ¿Verdad que sí? Cuando se trata de dar, a Dios no le vamos a ganar, hermanos. Comparado, 2 Corintios 9:15, no lo vemos. Gracias a Dios por su don inefable, dice la Escritura. Pablo hace una comparación. Al ver la generosidad del Padre al darnos a su Hijo, miren nada más el regalo. Al ver la generosidad del Padre al darnos a su Hijo unigénito. Unigénito significa único ser amado. Al ver esa generosidad comparada con mi generosidad, a toda la generosidad que yo haya hecho, no tiene comparación, dice Pablo. Por eso tenemos que adorar a Cristo y hagamos el bien como Cristo. Hagamos el bien como Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 8. Concluyo con este versículo, Mateo 10, 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien, porque Cristo nos ha hecho mucho bien, hermanos. Hagamos el bien como Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
Dígale, Señor, yo quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo, Señor, de tu misericordia, de tu amor, de tu compasión. Así como tú me has ayudado a mí, ayúdame a ayudar a otros.